primero me gustaría empezar por qué es Save the Children. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es su labor? Claro que sí. Mira, te cuento, Save the Children es una organización internacional. Estamos presentes en más de 120 países alrededor del mundo. En México cumplimos este año 50 años del trabajo en México. Y lo que nosotros buscamos es realizar, impulsar, inspirar cambios en el presente de la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus familias. Queremos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a sus derechos, y para esto trabajamos pues de la mano con más organizaciones de la sociedad civil, con las propias comunidades, con autoridades locales. Nuestra organización nace después de la Primera Guerra Mundial. Eglantine Jett, nuestra fundadora, es una mujer activista mágica, inspiradora, que proclama la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, ¿no? Ella en su activismo dice, ¿cómo es que no hay un organismo específico del cuidado de las niñas y los niños? Entonces es que lanza esta convención. Después de este activismo es que se instala UNICEF como parte de Naciones Unidas, como un organismo al cuidado y a la protección de las niñas, niños y adolescentes, y pues ella decide a la par pues abrir Save the Children, como esta organización que lucha y vela por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero sin duda esto, aunque estemos en tantos países y aunque en México llevemos más de 50 años este año, estamos muy emocionados de haberlos cumplido, no podemos solas y solos, ¿no? Entonces el trabajo lo hacemos en mucha coordinación con aliados estratégicos, con las propias niñas, niños, adolescentes, con sus comunidades, para que entonces estos cambios sí sean sostenibles a largo plazo. Bueno, en este contexto me gustaría abordar el tema de la violencia contra las secciones de género sobre las niñas migrantes. ¿Cuál es la situación, Fátima? Sí, mira, Marta, te voy a llevar un poco de lo macro a lo micro específicamente, porque creo que hay algunos datos que es bien importante como poderte compartir, ¿no? La violencia es una realidad bien preocupante que afecta a las niñas y los adolescentes en nuestro país, ¿no? La sufren en diversas formas, una de ellas siendo la violencia de género, como bien mencioné. En México estamos frente a una realidad sumamente desgarradora. 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo que no tienen conflicto bélico abierto se encuentran en nuestro territorio. 9 de las 10 ciudades más violentas. Las tasas de homicidio oscilan entre el 65.55 y el 181.94 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras representan traumas de vida, representan vidas perdidas, representan sueños truncados, representan familias y comunidades destrozadas. Solamente el año pasado, la violencia cobró la vida de más de 2.600 niñas, niños y adolescentes, es decir, al menos 7 asesinatos al día. Estas cifras, pues como seguramente coincidiremos, Marta, son completamente inaceptables y muestran una tendencia de aumento, que eso es todavía lo más preocupante. En el mes de enero de este año, casi 200 niñas y niños y adolescentes perdieron la vida debido a la violencia. En este mes de enero de este año, casi 200 niñas y niños perdieron la vida. Y bueno, eso sin contar los homicidios que se cometen para las niñas, niños y adolescentes, que van más de 33.000, que incluyen extorsión, rapto, secuestro, trata de personas y desapariciones. La violencia familiar, que desde ahí viene también la violencia de género, es una preocupación importante también, ¿no? En este año se han registrado también más de 270.000 presuntos delitos para las niñas, niños y adolescentes. Las llamadas de emergencia contra la violencia para las mujeres y para las niñas alcanzaron un total de 339.000 durante este mismo año. O sea, lo que van de estos 6 meses, 339.000 llamadas de emergencia de violencia familiar en contra de las mujeres y las niñas. Y bueno, ahora adentrándome un poco al tema y a la población que mencionabas, pues hemos sido testigos directos de situaciones que requieren una acción urgente por parte de todos los sectores de la sociedad civil. La violencia basada en género es una de las principales preocupaciones de Save the Children. Hemos sido testigos de agresiones y discriminación que afectan de manera desproporcionada a las niñas y a las adolescentes.
Esta violencia se ha manifestado como violencia física, sexual, psicológica, verbal, económica, que dejan cicatrices profundas en las vidas de las niñas y las adolescentes. Además de estas formas de violencia, también hemos identificado algunas otras, como por ejemplo la que vive la población migrante solicitante asilo y refugio, como es esta falta de información y acceso a temas de salud sexual y reproductiva. Esta ausencia de educación sexual e integral y el limitado acceso a los servicios de salud reproductiva han colocado a las niñas, niños y adolescentes en una situación más alta de vulnerabilidad y de riesgo. Y también hemos visto un aumento en los casos de violencia física, psicológica y verbal, que está perpetrada por personas de su entorno más cercano, que eso es lo más fuerte, ¿no? También hemos observado algo bien fuerte para esta población, sobre todo en la frontera sur, la necesidad de ofertas de empleo para las personas en movilidad, donde lamentablemente se ofrecen oportunidades laborales a las mujeres a cambio de cubrir necesidades de alimentación y hospedaje, lo que esto se traduce en explotación laboral y explotación sexual. Todas estas violencias que te menciono, Marta, tienen un impacto profundo en la salud física, mental y emocional de las niñas, las adolescentes, pero también los niños. Y su desarrollo integral se ha visto afectado con este tipo de violencias que sufren y son consecuencias que van a tener a largo plazo en su bienestar. Claro. ¿Qué hacer? Está muy gris el panorama. ¿Qué hacer? Ay, pues hay mucho por hacer, Marta, mucho, pero lo importante es que esta problemática requiere la participación de todos. Desde Save the Children yo te voy a compartir algunas propuestas, una serie de recomendaciones para abordar la violencia que viven las niñas, niños y adolescentes, pero sin duda estas recomendaciones van a ser pues, el inicio de un largo camino hacia la protección y hacia el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Pero si no actuamos con urgencia, pasan más días y más vidas se pierden de niñas, niños, adolescentes. Inclusive muchas de estas ya están en peligro, ¿no? Entonces, para poner fin a esta violencia y para poder construir un presente y un futuro seguro y prometedor para la niñez y la adolescencia, debemos trabajar, pues, ahora sí que en equipo. Entonces, voy a tratar de resumir estas recomendaciones, Marta, y por favor me avisas si es que profundice en alguna de ellas. Pero el primero es crear e implementar un programa de emergencia para proteger la vida de niñas, niños y adolescentes. Este plan debería de incluir acciones de prevención y erradicación de todas las formas de violencia. Debe asegurar que existe una respuesta inmediata, la capacitación a las distintas instancias y la creación de protocolos de protección y de seguridad en todos los espacios públicos en el que se encuentren las niñas y niños adolescentes. Para llegar a este plan, pues deben de haber evaluaciones, ¿no? ¿Dónde se encuentran las niñas y niños adolescentes en mayor riesgo? ¿Cuáles son estos espacios? ¿Qué se tiene que fomentar? ¿Qué se tiene que mejorar? ¿Y cómo se tiene que capacitar y entrenar al personal de primera línea? El que realmente está en el campo de la batalla, al pie de ir construyendo estrategias de remediación, digamos, ante esta problemática. La segunda recomendación sería definir e implementar estrategias de prevención de la violencia, ¿no? Este plan es algo más a largo plazo, pero desde ahora se pueden definir e implementar estrategias de prevención de la violencia a través del fortalecimiento familiar y comunitario. Podemos priorizar en la erradicación de los roles y los estereotipos de género, la promoción de la crianza con ternura y la construcción de una cultura de igualdad y paz. Necesitamos construir ambientes comunitarios amorosos, respetuosos, al cuidado de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las y los adolescentes y los jóvenes, que los pongan al centro de las conversaciones, que les abracemos, que les cuidemos como comunidad, como sociedad. La tercera recomendación sería consolidar el sistema nacional y los sistemas locales de protección integral de niñas, niños y adolescentes para garantizar que las políticas públicas se enfoquen en la universalidad de sus derechos. Hablábamos de violencia y te mencionaba un montón, ¿no? Entonces, si no volteamos a ver esto desde una perspectiva integral y si no fortalecemos a estos sistemas nacionales y sistemas locales de protección integral, pues cualquier política pública solo va a cubrir un derecho y tenemos que lograr este enfoque más integral de la universalidad de todos los derechos.
La cuarta recomendación sería capacitar y dotar de recursos humanos y materiales suficientes a las procuradurías de protección. Las procuradurías de protección son los abogados, las y los abogados de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Esto permitiría que las procuradurías actuaran de manera inmediata y se basaran en el interés superior de la niñez y en garantizar su protección. Esto es algo que vemos, digamos que como un pie cojo en nuestro trabajo, en la gestión de los casos donde identificamos violencia con las familias, en movilidad con las que trabajamos. Nuestro trabajo se tiene que articular con las procuradurías y hemos visto pues, que no tienen ni recursos humanos ni materiales suficientes, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pueden hacer su trabajo si no se cuenta con esto? La quinta recomendación sería asignar presupuestos públicos que sean progresivos y que estén completamente etiquetados para la protección y asistencia de la niñez, para que con esto aseguremos que los recursos se destinan de manera efectiva y eficiente, ¿no? Puede estar el presupuesto asignado, pero si no está etiquetado, si no está catalogado para esta acción, entonces no va a usarse en miras de la protección de las niñas, niños, adolescentes de manera efectiva y eficiente. Otra de las recomendaciones sería continuar con esta mejora de los marcos jurídicos que impactan directamente en la vida de las niñas y los adolescentes a través del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene que ser el aliado para poder seguir trabajando estos marcos jurídicos y que pongan al centro a la niñez. Otro es continuar y garantizar más bien que las fiscalías que están encargadas de estos delitos que se cometen contra las niñas, las mujeres, cuentan con personal especializado para recibir y abordar las denuncias y que esto evite la revictimización. Parte de lo que promovemos desde Save the Children es este cuidado a la gente, ¿no? Y cuando tú le preguntas todo el tiempo, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pero cuéntame más, pero entonces pasan de una entrevista a otra entrevista a otra entrevista a otra entrevista, entonces revictimizamos a la gente, ¿no? Les recordamos esto que han ido bloqueando, esto que les ha dolido desde las entrañas y para eso requerimos personal especializado que pueda cuidarles, sobre todo ya fueron afectadas y ahora en todo su proceso seguimos, ¿no?, destapando esta huella. Entonces, ¿cómo podemos cuidarles? Ok, continúa entonces. Por eso te decía, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo priorizamos algunas de estas? Esa es la respuesta, ¿no? Otra es brindar una atención especializada a las niñas y los adolescentes en situación de movilidad, ¿no? Para que entonces puedan contar con estrategias integrales que promuevan su contención emocional, su incorporación en actividades educativas, el acceso a la salud, en espacios de habitabilidad seguros, entre otros. Si nosotros logramos que esta población en movilidad tenga un espacio seguro, llámese escuela, tenga un espacio seguro, llámese casa y o albergue, pues vamos a lograr que realmente estén protegidos en su día a día. Y cerraría con uno más porque, bueno, la lista puede crecer imparable, pero uno más creo que puede ser el fomentar la coordinación y el diálogo cercano entre las comunidades, la sociedad civil y el Estado. Porque con esto se va a lograr una protección efectiva y un cambio real en la vida de la niñez y la adolescencia. Con estas me quedaría, Marta, puedo seguir ampliando, tenemos una lista grande de recomendaciones que se podrían hacer, pero creo que estas son las primeras 10 que cobran mucho sentido empezar a impulsar. Ok. Fátima, solo para un poco puntualizar y hacerte como algunas preguntas que me han surgido, si tú tienes información, ¿estos niños vienen solos, vienen con sus mamás, más o menos de qué edades? Hablamos de la población en movilidad, ¿verdad? Específicamente, sí. Fíjate que es súper variado, Marta, es muy variado. Hay muchas niñas, niños, adolescentes, jóvenes que viajan solos. Los que viajan solos en su mayoría son mayores de 10 años de edad. Y pueden viajar solos con un grupo más amplio de jóvenes o con familiares de más lejanos, ¿no? Por ejemplo, algún tío, algún primo, ¿no? Ha incrementado mucho la niñez no acompañada que llega a México, que llega a nuestro país y que transitan solos hasta el norte del país. Pero también yo siempre digo que la migración después del 2018 hizo un giro drástico en la forma en la que migran las familias. También encontramos muchísimos núcleos familiares y núcleos familiares extensos, ¿no?
Es decir, migra la mamá, las dos hijas, el hijo, la tía, las sobrinas, el primo, ¿no? Entonces migran en estos grupos y estos núcleos familiares más extensos. Cada vez son más familias completas que van migrando. Muchas de ellas migran porque en Estados Unidos se encuentra, ¿no?, su otra mitad de la familia, ya sea que el papá ya está allá o la mamá ya está, y entonces es como, dependiendo de esas dinámicas familiares, es como se llega a la migración. En edades, Marta, yo te diría que en todas, ¿no? Hemos encontrado casos de mujeres embarazadas que han dado a luz en México. Hemos encontrado muchísimas niñas y niños en primera infancia, de 0 a 5 años, muchas, un número muy elevado. También niñas, niños, adolescentes de 6 a 18, ¿no? Entonces, digamos que no hay un rango de edad específico. A partir del 2018, antes migraban más jóvenes, ¿no? Más adolescentes. Ahora ya es toda la, ¿no?, este núcleo familiar completo, y entonces ya vemos de todas las edades. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo ha sido su experiencia como organización en estos temas, trabajando? No sé si me puedes dar algún ejemplo específico. De violencia específicamente. Sí, claro que sí. Te voy a contar dos. El primero son acciones que hacemos de inserción comunitaria. Lo que trabajamos ahí mucho es con la población en movilidad y la población de acogida, o sea, los mexicanos. Y trabajamos todas estas acciones que permitan que exista este intercambio, esta aceptación de la población en las comunidades de México, y que esto nos ayude a disminuir los índices de xenofobia, de discriminación, que la población pueda tener, la población migrante en movilidad pueda tener acceso al sistema educativo formal. Hacemos toda la parte de inserción de las niñas y niños. Tenemos un equipo de gestores de educación que identifican a las niñas y los niños y que los apoyan en toda la parte de la inscripción al sistema educativo mexicano. Lo que esto garantiza es que las niñas y los niños estén insertos en un espacio seguro como son las escuelas en México. También tenemos un equipo de trabajadores sociales, les llamamos gestores de protección, en la frontera norte y sur del país, quienes nos ayudan a poder identificar a las familias, hacerles una entrevista, poder ver cuáles son sus necesidades de protección y hacer toda la parte de la referencia y el seguimiento. Analizamos a la Procuraduría, a otras instancias que promueven atención específica dependiendo de cuál es el derecho que se está viendo vulnerado, y hacemos todo el seguimiento de cada caso para poder garantizar, pues, que se cubran los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Específicamente tenemos también dos acciones puntuales muy, muy, muy interesantes para promover también la disminución de la violencia basada en género. El primero es que tenemos espacios que denominamos espacios inclusivos, donde trabajamos con niñas y adolescentes mujeres y mujeres adultas, y por el otro lado con niños, adolescentes hombres y adultos hombres, y trabajamos diferentes temáticas. Por un lado, con las mujeres, la identificación de violencia basada en género, porque muchas veces lo normalizamos. Entonces, también es hacer consciente de cuál es y cuáles son los mecanismos para denunciar y para protegerse y cuidarse, ¿no? Y entonces desarrollamos toda la parte de su empoderamiento, su conocimiento, su tejer redes entre ellas, y, ¿no? Y por el otro lado, con los hombres, trabajamos toda esta parte de masculinidades, el cómo ellos también fungen un rol de cuidado, de protección para las mujeres, de ser este vínculo cercano que tiene que romper estos patrones y estos estereotipos de género. Y tenemos una estrategia de trabajo que es un programa de transferencias monetarias ligado a la salud, donde por un lado tenemos un equipo de psicólogas que brinda atención directa a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hemos visto que atención psicológica hay para los adultos, pero muy pocas hay para enfocado a niñas y niños, ¿no? Y pues el enfoque de trabajo es distinto. Entonces tenemos un grupo de psicólogas que brindan toda la atención necesaria y que las refiere nuestro equipo de trabajadores sociales, ¿no?, lo que van identificando. Y por el otro lado, este programa de transferencias monetarias nos permite hacer jornadas de salud y referir a instancias como psiquiátricos, psicólogos, hospitales médicos generales, entre otros, ¿no? Esto nos ha ayudado a disminuir índices de suicidio, por ejemplo, a que las mujeres reciban una atención directa por alguna violencia física, psicológica, y pues bueno, estas son algunas de las acciones que implementamos para la población en movilidad en el norte y sur del país. ¿En qué estados?
Con población en movilidad tenemos un trabajo en Chiapas y Veracruz, y en el norte tenemos un trabajo muy, y en el norte tenemos un trabajo muy fuerte en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Baja California Norte. Sí, en Tijuana y Mexicali. Y bueno, en el resto de los programas de atención, donde también la salud mental y la violencia se vuelve un enfoque transversal, pues tenemos una presencia en 20 estados de la República, donde ahí también a través de distintas acciones, tenemos proyectos, por ejemplo, enfocados a la promoción y, de la educación para la pubertad, de la salud sexual y reproductiva con enfoque de género. Eso se implementa en otros estados de la República con población mexicana. Fátima, pues muchas gracias. Una última pregunta. Me decías sobre las denuncias. ¿Cuál es el índice de denuncia? ¿Denuncian poco, denuncian mucho? ¿Cómo impacta? La población en movilidad denuncia muy poco. Sí, denuncia muy poco por las historias que les han tocado vivir con las diferentes autoridades. Entonces, hay un índice de denuncia muy bajo, lo hemos descubierto a través de nuestra gestión de casos, de nuestras referencias que vamos haciendo, y sí es muy poca la denuncia que hace por esta confianza que hay hacia las autoridades, ¿no? Y por estas historias que les han tocado vivir a las distintas personas que han optado por esto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fátima, yo te agradezco mucho. No sé si gustes agregar algo más. No, Marta, yo te agradezco a ti el espacio, el interés por hablar de estos temas tan preocupantes y tan alarmantes, porque los medios de comunicación son y fungen un rol bien importante para poner estos temas sobre la mesa y que realmente podamos construir estrategias pertinentes, ¿no? Y adecuadas. Entonces, gracias a ti también, Marta. Listo, pues muchas gracias. Gracias, Jess. Listo.